La gente se da cuenta cuando una persona es positivo o es negativo por las cosas que habla, por las cosas que dice, cómo actúa, cómo resuelve los problemas. ¿Ok? Así que es bien importante mantener la actitud a través del entrenamiento. Es bien importante, el empresario siempre es puntual en todas sus actividades. El empresario siempre es puntual, entendiendo que va a desarrollar una empresa multimillonaria, va a ser puntual en los opens, va a ser puntual en los seminarios, va a ser puntual en las convenciones, va a ser puntual en sus citas para dar el plan. Cuando tú eres puntual para dar el plan, la persona con quien tú te vas a reunir va a ver ese detalle en ti. Te va a ver como un empresario que eres puntual. El empresario siempre, 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 siempre viste como un empresario. El empresario no viste como un empleado. El empresario viste como empleado. Perdón, como empresario. La vestimenta debe ser, cuando tú vas a presentar el negocio, debe ser traje oscuro, camisa blanca, corbata con colores brillantes, sea rojo, sea vino, zapatos negros, medias negras, bien recortado, bien afeitado, como todo un empresario. Esa es la imagen de tu negocio, porque tú no tienes un edificio, ni tienes una oficina, tienes el edificio eres tú, la oficina eres tú, la imagen eres tú. Y mientras mejor tú te vistas para dar el plan, tienes más del 50% a favor tuyo, porque la persona que te está mirando está observando que tú estás vistiendo como una persona que está proyectando un negocio multimillonario. Y le estoy hablando esto porque las personas que quieren llevar el negocio a nivel de diamantes, si eso es lo que ustedes quieren, ¿eso es lo que ustedes quieren? ¡Sí! Para llevarlo a nivel de diamante hay que pensar como un diamante antes de ser diamante. Mucha gente espera primero ser diamante para luego pensar como diamante. Y no se llega a diamante de esa manera. Primero tú piensas como diamante y luego te haces diamante. Y un diamante, un empresario en este negocio, entiende que la vestimenta tiene que ser update, al día. La actitud tiene que ser update. Fíjate, por ejemplo, si yo te hago a ti una pregunta, solamente con esta pregunta que yo te haga, yo sé si tú lo estás viendo en grande, lo estás viendo en pequeño y dónde está tu actitud. Solamente con una pregunta. Se la voy a hacer ahora. No me la tienen que contestar porque no lo voy a entender a todos hablando al mismo tiempo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo es tu fecha de diamante? Oye la pregunta. Escribe la fecha de diamante. Si tú no tienes la fecha de diamante escrita, hay que alimentar nuestra mente para visualizarnos como diamante, porque cuando no tenemos la fecha de diamante escrita, es que todavía no hemos adquirido la actitud de diamante. Cuando tú adquieres la actitud de diamante, tú le pones fecha al diamante. Un empresario no se fija en los obstáculos. ¿Me explico lo que estoy diciendo? A veces yo veo gente así caminando y los saludo y lo menos que ellos se preguntan es que yo le pregunte ¿cuándo te vas a hacer diamante? Y la pregunta le choca porque ni están pensando en eso. El empresario escribe la fecha de sus metas, de cuándo tú vas a hacer diamante. Algo vital esta tarde, después de esta convención, que sabemos que después de esta convención, en la próxima vamos a llenar este coliseo. ¿Cuántos lo creen? Ok. Vamos a llenar el coliseo en la próxima convención que hagamos aquí en Puerto Rico. Debemos de tener la fecha de diamante. La fecha de diamante tiene que estar escrita. ¿Ok? Diamante es una actitud, no es una inteligencia. Si fuera inteligencia, yo no estaría aquí. Es una actitud. La actitud de siempre vencer todos los problemas que se presenten. Una de las cosas que más nos motivaba a nosotros eran los obstáculos, y nos siguen motivando los obstáculos. Cada vez que se presenta un obstáculo, más fuerza cogemos en hacer el negocio, porque sabemos que obstáculos van a haber en todo nuestro camino de toda nuestra vida. Y a mí me motivan los obstáculos. Cuando tú empieces a ti a motivarte los obstáculos, tú empiezas a ver la vida de otra manera, porque empiezas a ver los obstáculos como un aprendizaje, no como un pare.
El obstáculo es para aprender, para mejorar, para fortalecernos. Y eso te hace, tan pronto tienes la mentalidad de entusiasmarte con los obstáculos, el camino a diamante se te hace mucho más fácil, mucho más sencillo. ¿Ok? Bien importante entender eso. Es importante, el empresario en este negocio entiende que va a crear una red multinacional, y el empresario de este negocio se convierte en un experto en servirle a la red. El empresario se convierte en un experto en servirle a la red, porque tus asociados son tus clientes al por mayor. ¿Todo el mundo entiende eso? Por eso es importante que en el pick-up ser puntual. Por eso es importante que cuando la gente te ordene la mercancía, tú inmediatamente tenga todas esas órdenes listas, pasarlas inmediatamente, pasar el dinero inmediatamente y ir a buscar la orden puntual, si entiende que tienes una empresa. Si tú entiendes que tienes una empresa, es importante ser puntual en la entrega de órdenes, en el recogido de órdenes. Es importante, si entiende que tienes una empresa grande, pagar el bono en 24 horas. Cuando no pagamos el bono en 24 horas es que todavía no hemos entendido que tenemos una empresa multimillonaria. ¿Me entiendo lo que estoy, me estoy explicando? ¿Se quedaron serios en esta última que dije? ¿Qué pasó aquí? El empresario siempre tiene la mentalidad de ser puntual en el día de recogido, en el día de entrega y en pagar el bono en 24 horas. El empresario entiende que no todo el mundo lo va a hacer tan puntual. Por eso es que empezamos a trabajar la profundidad, a trabajar la profundidad, a trabajar la profundidad, porque entre 3, 4, 5, 6 o 10 líderes va a aparecer alguien que va a tener la actitud de empresario. Y ese sí va a ser puntual. El empresario no se molesta porque su gente suba a la línea de auspicio. El que entiende esta empresa no se molesta que sus downlines suban a tus uplines. A mí no me molesta que Pedro Hernández vaya donde Lizardi o vaya donde Tony, porque yo entiendo la empresa. Yo entiendo la empresa. El empresario en este negocio entiende que no todo el mundo se va a relacionar contigo. No todo el mundo se relaciona conmigo y yo tengo que entenderlo, tengo que estar claro en eso. Pero yo prefiero que el downline suba a mi upline a que se raje por no relacionarse conmigo. Por eso es que cuando alguien me dice a mí que le gustaría hablar con Tony o con Lizardi, yo le doy puertas abiertas siempre y cuando la persona tenga el compromiso. ¿Te das cuenta? Y nunca me está malo. Por ejemplo, si un downline mío llama a Lizardi y yo no me entero, yo no me molesto. Todo el contrario. Como mi relación está bien hecha con Pedro Lizardi, mi relación está bien hecha con Tony Morales, yo no me molesto en que mis downline llamen. Porque de la única forma que yo me podría molestar es si yo estoy haciendo las cosas mal. ¿Entienden eso? Pero como yo entiendo la empresa, a mí no me molesta que mis downlines suban a la línea de auspicio. Para informarse, para motivarse, para lo que sea, hasta para soñar. Eso es entender la empresa, eso es poder crear una empresa grande. ¿Me explico? El empresario se convierte en este negocio en un experto promotor de cada una de las partes del sistema e investiga cuál es la mejor forma de promover para atraer a la mayor cantidad de gente posible a su empresa. Conectarlo al sistema, conectarlo a la cinta de la semana. El empresario en este negocio no está enfocado en cuántos puntos hice este mes. El empresario en este negocio está enfocado en cuánta gente conecté al sistema para que muevan los puntos, para que se dupliquen. De mucha gente tratan de enfocarse en los puntos, olvidándose. Cuando tú te enfocas en los puntos, la gente se da cuenta que tú estás pensando en ti, no estás pensando en ellos. ¿Me explico lo que quiero decir? Tenemos que entender que un cassette de la semana puede producir los 100 puntos la primera semana, pero también puede producir los puntos en los próximos 3 meses. Todo depende de la persona, que si entendió o no entendió. Una persona que entiende la empresa, que entiende lo que es esta empresa, empieza a consumir inmediatamente. Una persona que todavía no ha entendido va a tardar 15 días, 20 días, 30 días, 60 días, 90 días.
Yo prefiero que alguien esté conectado por los próximos 30, 60, 90 días, esté escuchando la cinta, leyendo los libros, asistiendo a los seminarios, asistiendo a las convenciones, entrando la información en su mente, para crear el compromiso de luego duplicarse de por vida a alguien que empieza a consumir inmediatamente y se raje a los 30 días. No sé si me estoy explicando. El empresario en este negocio entiende que mientras más personas se conecten al quehacer de la semana, y mientras más personas vayan a los seminarios, y mientras más personas vayan a las convenciones, y mientras más frontales tú lleves a las convenciones, más grande va a ser tu empresa. ¿Están entendiendo lo que es un empresario dentro de este negocio? El empresario invierte en su negocio. El empleado lo ve como un gasto. El empresario invierte en su educación. El empresario en este negocio ve más importante invertir en su mente que ponerle cuatro gomas nuevas al carro. Porque él sabe que si le invierte en su mente, eventualmente no solamente va a poder comprar las cuatro gomas, sino va a poder comprar todos los carros que quiera. Una persona con mentalidad de empleado prefiere primero pintar la casa antes de inyectarse un cassette en la mente. Un empresario invierte en su mente y nunca escatima el valor de su inversión en su mente. Por eso es que cuando yo veo a alguien que compra todos los libros que se les recomienda, que compran las cintas, que es el primero en la taquilla del seminario, es el primero en la taquilla de la función, yo estoy visualizando que esta persona está entendiendo lo que es crear una empresa y lo que es invertir en su persona para crecer, cambiar. El empresario no asume nada. Tú le das 10 taquillas a un downline tuyo que está dando una señal de ser un líder, y tú no asumes de que vas a esperar los 29 días que faltan para el seminario para ver si esas taquillas se movieron. El empresario que no asume llama a los downlines de ese líder de 10 taquillas y le deja saber que su líder tiene sus taquillas ya en la mano. El empresario en este negocio no espera que lo llamen para decirle que las taquillas están listas. El empresario en este negocio llama a su líder arriba para estar en busca de sus taquillas, porque sabe que ahí está el crecimiento de su negocio. El empresario en este negocio nunca espera que lo llamen para el cassette de la semana. El empresario en este negocio llama a su líder arriba para exigirle los cassettes de la semana, porque sabe que ahí es que está su crecimiento en el negocio. ¿Qué es diamante en 24 meses? Entender todo esto desde que comienzas. Ustedes, los nuevos que están aquí por primera vez, si tú entiendes esto de cómo crear una empresa, de cómo desarrollar una actitud de empresario, tú puedes ser diamante en los próximos 24 meses. El empresario en este negocio sabe que van a venir los no. El empresario en este negocio sabe que aunque le den 100 no, él va para el número 101. Porque eso es parte del negocio, recibir los no, ahí donde tú te pules. El empresario en este negocio sabe que esos primeros no pueden ser sí en los próximos 6 meses o en los próximos 12 meses. Los no que te dan a ti al principio siempre se quedan observándote a ver si existe un cambio en ti. Y no tiene que ser a nivel de dinero, puede ser a nivel de actitud. El empresario en este negocio entiende que no todo el mundo va a crecer a la misma velocidad y le da tiempo y espacio a la gente a crecer. Le das tiempo y espacio a la gente a crecer. No puedes exigirle a alguien que nunca ha creado una empresa, que no sabe lo que es el empresario, que se convierta en empresario de la noche a la mañana. Por eso es que tenemos que seguir entrando en la profundidad, tenemos que seguir contactando frontales, porque entre 5 o 6 que tú contactes va a salir alguien que posiblemente sea el empresario que tú estás buscando. El empresario en este negocio no se fija en los obstáculos, se fija en el beneficio de los obstáculos. Yo me acuerdo que cuando estábamos comenzando el negocio, en nuestra primera convención, perdimos el automóvil, el único que teníamos, con 5 meses atrasado. Y tan pronto lo perdimos, fuimos donde nuestro offline diamante Lizardi a decirle que estábamos extremadamente motivados por haber perdido el automóvil. Oigan, Lizardi se sorprende, me dice, adiós,
¿Sabe? Es algo raro que alguien se motive cuando pierde el único carro que tiene. Porque cuando yo perdí el carro, yo lo vi como algo motivante, no como algo para deprimirme. Por eso ahora tenemos 7. No sé si me estoy explicando. El empresario en este negocio no está fijándose en los obstáculos, está fijándose constantemente en el beneficio de los obstáculos. Y se lo vuelvo a repetir, porque mucha gente entra a este negocio, pasan 3 meses, y en vez de fijarse cuánto aprendieron en 3 meses para ser mejores personas, se están fijando en que no han auspiciado a nadie en 3 meses. Primero tú creces por dentro y luego puedes ser un imán que atrae gente, como tú no tienes una idea. El empresario en este negocio mantiene la humildad de aprender y no la, no sé cuál es la palabra, la arrogancia de que todo lo sabe. El empresario en este negocio mantiene la humildad de aprender y no la arrogancia de que lo sé todo. Cuando tú eres arrogante y quieres impresionar a tu grupo con que lo sabe todo, tú pierdes velocidad y distancia en ser diamante. Cuando tú tienes la humildad de aprender, no solamente de los uplines, de los que haces, sino también de los downlines. Una vez yo di un open en la República Dominicana y saqué en el open el dinero, o sea, una paca de dinero, y un profesional se ofendió. Pero se ofendió ofendido. Y se molestó tanto y tanto conmigo por yo haber sacado el dinero, que estaba furioso. Y le dijo a su línea auspicio que, o sea, ¿qué no le dijo de mí? Suelta la relación entre esa persona y yo. Yo le dije, dale una cita y yo le escucho. Y efectivamente le di una cita. El hombre vino a hablar conmigo y empezó a decirme toda la razón por la cual había sido ofendido, que él iba a traer profesionales y que esos profesionales, si yo hacía eso, se iban a ofender. ¿Tú sabes cuál fue mi contestación? Te agradezco que me lo hayas dicho, no va a volver a pasar y te pido 1000 disculpas. Gracias a personas como tú, nuestro negocio puede crecer mucho más, porque yo agradezco tu enseñanza esta tarde. Oigan, porque ¿qué queremos tener? ¿Tú quieres tener la razón o quieres tener dinero? ¿Tú quieres tener la razón o quieres tener dinero? Yo quiero tener el dinero, no la razón. La razón que la tenga otro. Ese profesional no se rajó, siguió en el negocio. Oigan, viene a una persona de frente que en sus primeros 30 días movió 30 taquillas para su primera función, sin nunca antes haber estado en una función. Si yo no le hubiera dado la razón, se hubiera rajado y no hubiera, le hubiera dado el tiempo para que esa persona trajese una persona que hoy en día mueve 30, que movió 30 taquillas en sus primeros 30 días de su negocio. Y fue a la función de Santo Domingo y está aquí hoy también. 2 funciones corridas. ¿Dónde está María Luisa? María Luisa, ¿dónde está? Mírala ahí, mírala ahí. Por eso es que la primera meta del empresario tiene que ser enderezar la actitud lo más pronto posible, para nunca tener la razón. Dejar que otros tengan la razón. Porque a veces el ego se quiere salir de sitio. A veces el ego atrasa tu libertad financiera por no saber controlar el ego.
Por eso es que mientras más tú tengas la humildad de aprender de los downlines y aprender de los uplines, más grande tú vas a ser en este negocio. Y yo no estoy diciendo que cuando yo empecé yo era así. Yo lo aprendí en el negocio. A lo mejor él me lo dice al principio y yo lo hubiera rajado. Pero gracias a la madurez pudimos responder de esa forma positiva. Mucha gente me dice, no, ya yo sé, ya yo no necesito ir ni a la reunión de directo, ni tengo que ir a esto, ni tengo que ir a aquello. Yo sé del negocio, yo me voy a hacer, yo sé toda la teoría del negocio. ¿Cómo yo sé que tú sabes todo el negocio? Si tú llevas sobre 1,000 personas al seminario, yo sé que tú sabes. Si no llevas 1,000 personas, todavía te falta por aprender. ¿Sí o no? Así que no sabemos nada. Yo no sé nada. Yo estoy aprendiendo. ¿Cuándo yo sé que yo sé? Ahí es que... ahí es que yo sé que sé, mientras tanto no sé. Por eso siempre tenemos que tener la humildad de aprender y ser estudiantes y aprender y ser estudiantes y aprender, mientras tanto no sabemos nada. Tú no impresionas a la gente con teoría, tú impresionas a la gente con servirle a ellos. Tú impresionas a la gente con pensar en ellos y no pensar en ti. Ahí es que tú impresionas. Tú no impresionas con cuánta teoría tú sabes, tú impresionas con servirle a tus asociados, que son tus clientes al por mayor. Ahí es que te impresiona. El empresario sale a soñar porque sabe que es en la gasolina. El empresario sale a soñar porque sabe que necesita salir a soñar, necesita aprender a proyectar el sueño y necesita aprender a crearle el sueño a sus asociados. Porque sabe que si se convierte en un experto en salir a soñar y se convierte en un experto en crearle el sueño a la gente, ahí tenemos la gasolina para continuar el camino. El empresario se convierte en un experto en alimentar su sueño, en crear su propia necesidad y un experto en alimentar el sueño de los demás y crear su propia necesidad. Así que una de las cosas básicas en este negocio para tú tener negocios gigantescos, es que tengas el hábito de soñar. Y posiblemente antes este negocio no lo tenías porque no tenías el vehículo, no tenías el medio de salir a soñar. Pero de ahora en adelante sabes que tienes el vehículo, tienes el medio para alcanzar esos sueños. Es importante ir a ver la casa que te gusta, el carro que te gusta. Y si lo que quieres es salir del jefe, sácale una foto y pégalo en la nevera. Oigan bien, ¿cuántos quieren salir de su trabajo? ¿Cuántos aquí tienen jefe? ¿Cuántos tienen el jefe aquí en la convención? Hay varios que tienen el jefe en la convención. Tu jefe no le va a estar malo que tú tengas una foto de él. Y como tú tienes que visitar la nevera todos los días, tú miras la foto de tu jefe, miras la foto de tu familia y la pregunta diaria es, ¿con quién yo quiero pasar más tiempo? ¿Con mi familia o con mi jefe? El empresario de este negocio confía en la línea de auspicio conectada al sistema. El empresario en este negocio no habla negativo de la línea de auspicio. En el momento en que tus downlines te oyen o te escuchan hablar negativo de la línea de auspicio que tiene la fruta en el árbol, se te cae tu credibilidad, y se te cae tu confianza y se te cae todo el negocio porque estás hablando negativo de quién te va a ayudar por el resto de tu vida. El empresario en este negocio se fija en las virtudes de la línea de auspicio, no en las debilidades de la línea de auspicio. Y yo no sé, yo espero que los nuevos puedan entender esto y estoy hablando. Cada uno de tus uplines tiene algo positivo del cual tú puedes hablar. Mientras tú te estés fijando en el negativo de la línea de auspicio, tú estás tan concentrado en el negativo de la línea de auspicio que la mente no tiene espacio para pensar en el sueño, ni tiene espacio para auspiciar, ni tiene espacio para pensar en nada más, porque estás totalmente enfocado en el negativo de la línea de auspicio. El empresario en este negocio se fija en la virtud de la línea, no en las debilidades de la línea de auspicio.
El empresario en este negocio entiende que la gente entra y sale. La gente va a entrar, va a salir. Por eso el video de opciones explica que si tú auspicias a 255 personas y te quedas con 127, te está diciendo que del 100% que tú auspicias, puede ser que se quede el 50%. Si tienes buena actitud, si tienes mala actitud, no se queda nadie. ¿Entiendes lo que quiero decir? El empresario en este negocio no piratea gente. El empresario en este negocio ayuda a la gente a que se auspicien donde le corresponde. No a robarle gente a otros. Cuando una persona en este negocio piratea a alguien, no ha entendido el negocio. Porque eso no es duplicable. Tú no puedes hacer que tú auspicies una persona que lo está trabajando otro, tú auspiciarlo, cuando esa persona no va a haber lealtad en tu persona. Esa persona se está dando cuenta que tú estás influyendo para auspiciarlo a él cuando él había sido trabajado y contactado por otra persona. Así que el empresario en este negocio no piratea. Y piratear se llama robar. Y robar es un pecado. Y no es válido en este negocio. Les digo esto porque si entendemos esto desde que estamos naciendo, se nos hace más fácil el camino. Pero cuando no tenemos esta información de antemano, a veces lo hacemos inconscientemente, no sabemos que estamos haciéndole daño a nuestro negocio y lo hacemos por inconsciencia. No hace mucho, y voy a dar un ejemplo aquí, yo siempre me he cuidado de la imagen mía en cuanto al pirateo. Siempre. Yo siempre he tenido la mentalidad de que si yo le enseño el negocio a alguien y esa persona yo no le caigo bien y se quiere auspiciar con otro, yo lo dejo. Porque yo prefiero que él lo haga a que no quiera entrar conmigo, que lo haga con otro. Porque si él lo hace y tiene éxito, eso ayuda a mi negocio. El empresario en este negocio se alegra del éxito de los demás. El empresario de este negocio se alegra del éxito de los demás, aunque él no haya tenido el éxito que está teniendo los demás. Eso es entender el negocio. Porque el empresario en este negocio sabe que si aquel tiene éxito, puede darle una proyección positiva a todo el negocio que existe. Que el negocio está funcionando. El empresario en este negocio no se duerme en las actividades. Todos ustedes quieren saber cómo se llega a diamante en 24 meses, ¿verdad que sí? Pues no te duermas. Porque si te duermes en las actividades o no prestas atención a una oración que te puede hacer llegar a diamante, después no te puedes quejar porque no eres diamante en 24 meses porque viniste a dormir y no a escuchar y aprender. El empresario en este negocio presta atención a lo que se enseña y no asume que lo sabe. Porque una persona que viene aquí a asumir que lo que se está hablando ya lo sabe, se le atrasa el nivel de diamante. Pedro Lizalde al nivel de diamante se sienta a tomar nota del downline, porque él tiene la humildad de seguir aprendiendo. Tony Morales igual. Cuando yo hablo, ellos están. Mira, ahí está Tony tomando nota. Él no asume que lo sabe todo. Porque tiene la humildad de aprender y de seguir creciendo. ¿Todo el mundo sabe lo que es un empresario? Él sí estuvo flojito. El empresario en este negocio tiene la visión más allá que el empleado. Por ejemplo, la visión mía, como dijo Emilio Llana anoche, 10.000 diamantes en la isla de Puerto Rico. La visión mía.
La visión del empleado ya está saturado. Ya todo el mundo sabe. El empresario no cree en que cuando 10 dicen que todo el mundo sabe o cuando 100 dice que todo el mundo está, el empresario no cree eso porque ve más allá que los 100 que te están diciendo que todo el mundo lo sabe. Porque los 100 que te están diciendo que todo el mundo lo sabe o que está saturado, tienen mentalidad de empleado. Y si tú tienes mentalidad de empresario, tú no puedes creer lo que esos 100 te dijeron. El empresario tiene la visión que arropa todo el globo de esta tierra. Yo visualizo el Madison Square Garden solamente con el grupo de Nueva York. ¿Dónde está el grupo de Nueva York? Están regaditos, por eso la bulla no es tan alta, tú sabes. Pero si estuvieran todos unidos, estoy seguro que la bulla sería bastante. ¿Sí o no? Oigan, está bien, tranquilo, tranquilo, se nos acaba el tiempo, gracias por su apoyo para llenar el Madison Square Garden, gracias, tranquilo, ya está bien, está bien. Me había quedado en el ejemplo de la piratería. Yo le enseñé el negocio a un vecino mío. Y sé que cuando se lo enseñé, él no estaba listo para escuchar lo que yo estaba enseñándole. Me dormí en los 3 segundos y nunca más le hablé. 6 meses más tarde, alguien lo invita a un Open de Pedro Lizardi. El hombre va al Open, entiende, va donde mí y me dice que quiere que yo lo auspicie. Yo le dije que habían pasado 6 meses y que él le pertenecía a la persona que recientemente lo había invitado. Yo le pude haber dicho que se auspiciara conmigo porque era mi vecino. Pero al entender el principio de piratería y a entender lo que es el negocio y a entender que este negocio se puede levantar de todas maneras, yo le motivé, lo puse a soñar, le promoví la función de Washington, entró al negocio. ¿Están aquí? ¿Dónde están? Están por ahí. Allá arriba están. Para mí es exitoso que entren y lleguen a Diamante, aunque no sea conmigo, porque eso va a motivar a mi grupo. El empresario entiende temprano esas cosas. Es tan sencillo ser empresario. Por eso es que primero tenemos que tener la mentalidad para luego tener el dinero. El dinero no va a venir si no tienes la mentalidad. Por eso es que el entrenamiento tiene que ser totalmente intensivo. Mucha gente no avanza en este negocio porque entran con la actitud de empleado y mantienen la actitud de empleado por 6 o 12 meses. Son 6 o 12 meses que el no cambiar la actitud de empleado empresario atrasa a tu diamante 1 año. Así que ya todo el mundo sabe lo que es la actitud de empresario. Y nos vamos a hacer diamante, ¿sí o no?
Ustedes y nosotros estaremos en la playa del mundo. Buenas tardes.